¿Oh? ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el Cagados Delect. Estaba revisando mi colección de coronas del cuarto aniversario y como vieron, aún me falta la de Adam. Estaba segurísimo que ya la había conseguido en alguno de los directos que hice, pero al parecer no. Pero no te preocupes, Adam. No me iba a olvidar de ti, chico. Estas son las habilidades vergas que usaré. Primero tenemos Adrenalina, para curarme e ir más rápido cuando estén listos todos los generadores. Liberación, que me permitirá zafarme del gancho siempre y cuando salve a alguien primero. Tiempo prestado para los camperos. Y escalofríos, para saber cuándo el asesino viene hacia mí. Así que bueno, vamos para allá. Ay, no es cierto, ¿por qué? ¿De todos los putos mapas me tenía que tocar este? A mal paso darle prisa, supongo. Hola, hijos de la verga. Madres, qué mala suerte, güey. Me la pusieron enfrente. I smell pennies. No, don't do it. ¡Wow! ¿Vieron ese camión que lanzó en vez de destral? Esto no va a terminar bien. No te culpo, Heather. Ese destral simplemente estuvo mal. Madres, tiene nana de cazadora. Caminamos un poco y voy por la Heather. ¡Mi madres! ¿Es en serio que te vas a dejar morir? Yes. Llevamos menos de un minuto de partida. Muy bien. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. I'll get you, my pretty. Y ahí viene la trepacerros. Yo mejor me voy de aquí. Realmente nana de cazadora no es tan fuerte. Solo hay que estar muy atentos al centro de la pantalla y rezar que la prueba no salga muy al principio. Espero que no haya sido víctima de sus destrales camiones. No mames, de eso me refiero, güey. La prueba muy antes. Pues, realmente estoy sorprendido de que ya le hayamos podido hacer tres generadores, siendo que un güey se mató al principio. Aguante, Claudette. Yo, Adam, iré por ti. Sí, eso imaginé. Supongo que jugar partidas como esta es muy frustrante. Piece of candy. Y ahí viene. Grandioso. That's quite big. ¡Wey! ¡Ya estaba detrás de la pared! Ya entiendo por qué todos se dejaron morir. ¿Y ahora para dónde, morram? Ok, eso fue raro. ¡Uy! Si eso me hubiera dado, me hubiera sentido muy triste, la verdad. Escotilla, escotilla. ¡Wey! ¡Está cerrado aquí, wey! ¿Qué pedo? ¡Ay, no mames! ¡Vale, protégeme! ¡Oh! Aparte de bugueada intensa, güey, no mames. Ah, se fue por el otro lado. Ahora sí, ¿verdad, culera? No mames. Soy solo uno. Soy solo un, güey. Ya mató a los otros tres. ¿Por qué sigue intensiando tanto? Y ahí van. ¿Vieron eso? La morra sigue caminando al revés. Esto va para largo. ¡Oh! ¡Al fin! Ahora sí vamos por la escotilla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No está por ahí. Tampoco se escucha aquí, ¿qué pedo? Tampoco está aquí. ¿Dónde está la escotilla? No puedo creerlo, le di la vuelta a todo el perro mapa y no la encontré, güey. ¡No! ¡Maldita sea! Cazadora, ¿tú sabes dónde está la escotilla? No la encuentro, güey. ¿Qué pedo? ¿Hoy es el día de los mapas culeros o qué? Hello. Y ahí viene el Freddy. ¿Qué tranza, pinches cabos de mi verga? Ay, creo que ya lo evité. Hello, boss. Hey, China, vente. ¿Qué pedo? ¿Cómo Freddy supo que estábamos aquí? Ah, ¿Feng? ¿Qué chingados acaba de pasar, güey? ¡Los odio a todos! Y la Claudette no pudo salvar a la China. Sobres, China, que todavía tengo que ir por Claudette. ¡Ya no quieres vivir! ¿Qué pedo? ¿Por qué la gente está tan sensible hoy? A todos nos cagan los campers, pero si nos tuviéramos que salir cada vez que hay uno, pues no habría Dead by Dalek. ¡Ay, no! ¿Qué?
¿Es el de los palés de los sueños? Ja, lo que Freddy no sabe es que yo tengo liberación. Nice. Creo que ya se fue. Nadie viene por mí, ¿verdad? Ahora es cuando... Mission failed. ¡Uy! Lo siento, Nea, no te vi. Esto no pinta nada bien. Piece of candy. ¡Ey, la corona! Ya casi se me olvidaba que estaba jugando por esto. Rápido, tengo que ir. Antes de que tumban a la Nea. Son unas pinches vergas paradas. Ya casi llego, Fen. Ya casi llego. ¡Vámonos! Supongo que ya no tenía sentido seguir jugando. Déjate caer, Freddy. Ok. The fuck. Eso fue un poco raro. No puedo creer que eso no me haya dado. Ya, ya no creo que pueda darle más vueltas. ¡No, Freddy, no! Ok, tuve mala suerte en las últimas dos, pero estoy seguro que en esta podré escapar con mi corona. Y... listo. Ya voy por ti, Morram. Oh, ya la salvaron. Muy bien. Ey, cabrón, ¿qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Hijo de la chingada! Uy, ahí viene. No, don't do it. No te preocupes, Meg. Tengo tiempo prestado. Ahora sí te va a llevar la verga, cabrón. ¡Corre, Meg! ¡Corre! Yo te daré tiempo. Cálmate, muchacho. No vas a romperlo, No es una muy buena decisión. Ay, qué bueno que el gas no atravesó la pared. Se está poniendo muy nervioso. Y ya está rompiendo el palé. Vámonos de aquí. ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Y ahí viene. ¡Corre, Meg! I'm kinda retarded. Esa Meg es toda una bebé. ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! No mames, la Meg nos esperó, güey. No culés, Claudette. Y ahí viene. Nunca he estado muy seguro de qué hacer aquí. ¿Por qué gritó Adam si ni siquiera me dio la botella? Ya se fue. No quiere perder tiempo conmigo. ¡Ay, no! ¡La corona! ¡Ahorita voy por ti, Meg! ¡Ah, chinga! ¿Y la corona? Estaba aquí, ¿no? Déjate caer, payaso. ¡Me la pelas! Y me va a ignorar totalmente. ¡Ey! Hora de irse. Aquí hay dos generadores, pero no sé dónde está el tercero. ¡Mine! A lo mejor se acabamos entre los dos. ¡Nope! Chingado, ahí viene. ¡Vámonos, Jane! ¿Qué pedo? Ni siquiera volteó a ver si había alguien aquí. ¡Ah, chinga! ¿Tiene sobretensión? Pero tiene pim pam pum. ¿Por qué ponerte una habilidad que te bloquea la otra? ¡Ah, no mames! ¿La Claudia acabó? Ok, muy bien. Lógica, vergas. Estoy herido, estoy bien puñetas y aún así voy a intentar ir por el que está campeando. ¡Wow! ¡Cuánta intensidad! A huevo quiere los cuatro. Vamos a intentar darle tiempo a la Claudette. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene inquebrantable. Verga, debí haber dejado caer el palé. Una botella de un lado, del otro. Sí, a huevo. ¡Ay, Dios santo! Dime que tienes inquebrantable, Claudette. Algo me dice que no. Entonces, ¿cuál era su pinche plan, güey? No sé si intentar ir por ellos. Al fin y al cabo no me sirve de nada escapar sin la corona. Bueno, vamos a intentarlo, hombre. Soy el gran Adam. Ok, esta tiene que ser la partida. Y uno menos. Vamos, Cholam. Lo bueno es que me sigue. Está demasiado tranquilo esto. ¿O estos vatos son unas riatas? ¿O el asesino no está jugando? No mames, entonces sí viene. O... puede que no. Sí, no está jugando. Pues vamos a buscar la corona, ¿qué más? Ay, maldita sea, ese Dwight me la ganó. Ahora solo falta escapar. ¿Dónde estará nuestro asesino? Me pregunto por qué no estará jugando. (Risa)
Los supervivientes somos tan raros a veces. Bueno, pues fue la corona más fácil de mi vida. Y la chola está buscando la escotilla. Vamos a ver si la encuentra. Se le está acabando el tiempo. Qué dedicación a intentar encontrar esa cosa. Y no la encontró. Ya no llega a la otra puerta. Espera, ¿vas a intentar abrir esta? Ay, güey, creo que no la vas a hacer. ¡Corre, chola, corre! ¡Ay, güey! Estuvo a nada de morirse. No sean codiciosos, vatos. Nada más son 2000 puntos de diferencia. ¿Y quién sabe por qué Loni no estaría jugando? Hasta puso un pastel. Hasta que al fin conseguí todas las coronas, vatos. Por un momento y pensé que no podría obtenerlas. Bueno, gente, espero que se hayan divertido. Si les gustó el video, suscríbanse, compártelo con sus amigos y regálame un like si quieres ver más de Dead by Daylight. ¡Hasta la próxima!